Bueno, vamos. Las mamás hacemos, ¿Qué? deshacemos, sí. vamos, venimos, llevamos, traemos, pero cada una tiene su manera de vivir y de encarar la maternidad y, y encarar la crianza de los chicos, ¿no? Entonces lo que quisimos hacer es, Argentina es un país vitivinícola, lo sabemos, es el quinto productor del mundo. Eh, hay vinos en todas las regiones, hay 18 provincias. provincias ¿18, 18, 18 provincias productoras. Entonces hay vino distinto. Para satisfacer todas las necesidades y todos los, todos los gustos y todos los perfiles. Así que hicimos una selección de distintos tipos de mamá y vamos a, a ver si la pegamos. ¿Qué te parece? Arranquemos, mamá. ¿La probamos? Sí, Mira. Sí, sí. Mamá La primera es la mamá curiosa, esa que tiene ganas. Ese si fuese mamá sería yo. <risa> <risa> mamá curiosa si fuese mamá yo. yo Ma mamá curiosa, ¿por qué? Sí. Porque le gusta probar. Experimentar, tener nuevas, nuevas <laughs> justo como vos. Vos, chingoengüencha, si sos una mamá curiosa, ese. Este. este es el vino. Ver, es un ¿Qué vino? característica tiene un vino para una mamá curiosa? En recurriría? realidad, mira, es la, es la el envase, es un, un envase de acero inoxidable, una botellita que después se puede recargar, Bien. que después se puede usar y va a tener un vino. Dulce, miren, con tapa rosca. Sí. O sea, una mamá que vea este tipo de, de vinos en una góndola va a decir, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo, cómo vamos? Mira, y es un vino. Estaba chequeando mi receta. Blanco. Ya eh, ah, si, si, si no me el camino. ahí está, listo. genial. Porque acá estamos en vivo, entonces, sí, sí, claro. Porque... Bueno, acá así que, vinito. Dulce, rico, en una eh, botellita de eh, aluminio que después se puede reciclar. Entonces, esta va a ser la mamá curiosa, que se anima a probar otras cosas. Y te digo que es un vino distinto. Sí, ¿no? Sí, es un vino dulce que. A la, a que la, no sé por qué vinculamos el vino dulce a la mujer. No, no siempre, claro. No siempre, pero a veces. Sí. A veces, creo que el que no está muy acostumbrado al vino. Este es un vino que le gustaría. Al que le gusta la sidra, este es un vino que le gustaría. Ah, Al que le gusta el espumante, es un vino que le gustaría. Porque es un vino de bajo alcohol, fresco y tiene un poco de, de burbujita, así como de aguja que se llama. Dale. Voy, soy curioso. Vamos, vamos. Soy curioso. A ver si sos aventurero. Sí, a ver También. si soy qué. Mamá aventurera. Ah, aventurero. La mamá aventurera es la mamá que agarra una mochila ¡Mete! Este. dos o tres ¿A, cosas? ¿A dónde nos vamos? Es que no sé bien dónde. Hago dos o tres sandwichitos, sí, sí. una tarta y me voy a pasar el día afuera. Me gusta eso, ¿eh? Eso. Me, Entonces, gusta, ¿qué? me gusta, me elegimos un vino rosado que combina con un montón de cosas, que tiene tapa rosca, que no va a tener que llevar nada, que lo va a poder, poder poner en el, en el laguito a refrescar. Perdón, tapa rosca, que, rosadito. Que se, voy a decir una cosa, no sé, me, me haces callar, a ¿eh? A ver. Hasta con un hielito. Totalmente. Lo resolvemos con un hielito. Totalmente. La aventurera o sea, lo resuelve. La, la aventurera lo resuelve, sí. lo hace, lo, 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 sí. lo toma. Es un rosadito, un, un rosadito carrica, de nariz que tiene. Del Valle de Uco, riquísimo, una, una bodega tradicional, eh, muy interesante. Los rosados están cada vez más espectaculares en Argentina. Evolucionan cada vez más, cada vez son más interesantes, Exacto. cada vez tienen menos azúcar. Por uno ante el rosado lo vinculado con un vino dulce, nada que ver. Nada que ver, nada, nada que ver. Mamá tradicional, mm. mamá tradicional. es la mamá que se levanta temprano, hace el desayuno con los pibes, va a, a la escuela, a, la que tiene el día organizado, organizado la abogada, la, la, gente, la contadora, eh. la tradicional, ¿no? Vamos a regalarle un Malbec Sanjuanino. Me encanta. Bien tradicional. Una cosa. Bien, un tinto. Tengo varias mam amigas mamás que claro, le muy bien este, Un tinto este vino. tranquilo, sanjuanino, de una bodega también muy grande, muy tradicional. O sea, ¿Qué vino está sacando San Juan? Eh? ¡Ay, riquísimos! y todo el, varios, Escuché a varios enólogos y varios ingenieros agrónomos decir que el Valle del Pedernal es el futuro de la viticultura argentina. Ojo, en San Juan. En San Juan. Mis amigos. Besos ama... sanjuaninos. Ah, eh, sí, exactamente. A nuestros amados sanjuaninos. Tenés amigos por todas las provincias, Marce. <laughs> Gracias, La aman en el cielo. todo el país. Eh, mamá viajera. Es una mamá que anduvo por el mundo y que tomó mucho vino en el mundo. La que se gastó las millas, ¿no? Y las que se las sigue gastando. Exacto, que anda viajera. Entonces le vamos a hacer probar el único vino argentino con denominación de origen como de otro, de otro lado. Es un Jerez. Hay una bodega en Argentina que es la única, yo te diría, en el mundo que tiene la posibilidad de hacer Jerez y llamarlo. Los jerez. No sabía que sí, había Hay una acá, después le voy a contar. Ah, ya está, ya, ya, está, ya, ya está, está. Ya está, servido. Ya, ya, ya está, lo vas a destapar en tus redes. En mis ¿verdad? redes, sí. Pero mira esa nariz rara. Uh. Jerez, jerez fino. Tal vez para algunas personas que son muy. Que, que tienen que ir despacito con el vino les va a resultar muy distinto. Pero amo el Jerez, amo el Jerez, tiene este es un vino alcohólico, es un vino como antiguo, tiene capas de sabor, tiene muchos años de elaborarse. Este para disfrutarlo tranquilito. Tranquilo, eh, sí. fresquito, con una sí, picadita, sí. con algo de anchoa. Es el bueno. que viaja a Portugal y dice, yo quiero tomar el porto blanco de Portugal. Bueno, ese que le gusta probar. Las viajeras, la viajera. Este. La viajera sí, que sí, anduvieron sí, por que el mundo este. y probaron vinos sí, raros, sí, en Argentina sí. sepan que pueden tomar un vino distinto como el Jerez español. Y por último, la mamá naturista. Sí, sí, la que no se pone una crema testeada en animales, <laughs> no. la que le gusta todo lo biodegradable, bio biodinámico. biodinámico, orgánico, natural. Bueno, este es un vino, un Cabernet Sauvignon, orgánico, sí. natural, eh, que se hace eh, con uva. Bueno, ¿por qué le llamamos un vino natural? ¿Por qué? Tiene muchas definiciones, pero tengan en cuenta que no tiene la intervención de nada químico. Que se elabora, acuérdense siempre que el vino es, es jugo de uva fermentada. La levadura que va a generar esa fermentación puede estar pegada en el piel, la piel de la uva o puede ponerse desde afuera. Este es un vino que se hace solamente con lo que está en el viñedo, con las levaduras nativas, que además no se agrega sulfitos, no se corrige nada. Es un vino natural, de una gran bodega también, a precios. Todos son vinos. De precios módicos, vinos que se pueden alcanzar, a comprar, que no, no tenés que gastar una millonada. Lo que tenemos de suerte en Argentina es que hay muy vi, mucho vino, muy rico, a, a precios precio módicos. Eh, y eso es una característica que sucede en Argentina, porque realmente fuera de Argentina y no yéndose muy lejos, para tomar un buen vino hay que gastar mucho. mucho. Acá cualquier vino embotellado vale la pena. Y acuérdense, no confundamos calidad con categoría. Ahí tenemos va. vino de muchas categorías, hasta de la más baja muy de muy buena calidad. Así que todos estos vinos para las mamás, si alguna mamá tiene ganas lo intercambia. Y si alguna mamá es menor de 18 no puede tomar vino, no menores de 18 y los mayores tomando con responsabilidad. No y se si consiste. vas a conducir, no tomas no, vino.